Las reformas a la Constitución pretendida por el gobierno y el impacto de estas al Código de Trabajo, la fijación de sueldos en el ámbito privado, son algunos de los motivos que van a movilizar a varias y distintas organizaciones sociales. Conozcamos cuáles son las voces que están listas para pedir rectificación y freno al régimen. El miércoles de protestas llegó. Unos 12 movimientos sociales han dicho que participarán en la jornada y es que varias políticas del gobierno planteadas últimamente los lleva a las calles. Esto no solamente va por el Código de Relaciones Laborales. La política laboral no está encaminada a defender los verdaderos intereses de los trabajadores. A los trabajadores se unen estudiantes secundarios. Los estudiantes estaremos movilizando en rechazo al alza de los pasajes y en defensa de nuestra tarifa preferencial. Los empleados de las telefónicas también fueron invitados y ellos aceptaron. Protestarán en contra del proyecto que pretende reducir sus utilidades. Las utilidades son un beneficio que la empresa obtiene después de un ejercicio económico. Los 600 millones de dólares no representan los ingresos de los empleados. Sindicatos y movimientos como la UNE, Ecuarunari, CONAIE, Frente Unitario de Trabajadores, entre otros, irán a la convocatoria, que mostrará la negativa ante los cambios al Código de Trabajo, las enmiendas a la Constitución y al manejo de los fondos previsionales por parte del BIES. Los fondos provisionales son de sus dueños, de los afiliados, y no queremos que sean caja chica del gobierno. El llamado a la movilización también llegó a la red social Twitter. El asambleísta Ramiro Aguilar señaló: marcharé porque no puedo quedarme impávido ante la destrucción moral y política de la República. Mientras que el consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, escribió: razones para marchar el 17 de septiembre. Rechazo a los cambios a la Constitución, ya que estos vulneran la Carta Magna y los derechos humanos. Otros partidarios con la marcha también mostraron su apoyo. Quito, Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo son algunas de las ciudades donde se efectuarán las marchas. Movimientos opositores han indicado que no buscan confrontación, tampoco medir fuerzas, únicamente apuestan al cambio. María José Jaramillo, 24 horas.